Derecho administrativo. Teoría del derecho administrativo. El derecho administrativo es una rama de derecho público para garantizar el funcionamiento de la administración pública en diversos ámbitos sociales. El término administrativo en sí proviene de la palabra administraré, que significa administrar. El Estado administra a las personas jurídicas y fiscales mediante un instrumento como el derecho administrativo. El tema del derecho administrativo es el ámbito de las relaciones públicas que regula el derecho administrativo, signos de relaciones legales administrativas, el propósito de la gestión, la presencia de un sujeto dominante, el método de gestión. El método de gestión administrativa es la forma que se lleva a cabo la gestión. El método de control dominante es imperativo, lo que le da manejable solo un comportamiento. El método de gestión administrativa implica una serie de formas de gestión. La licencia es un permiso para realizar una determinada actividad que puede estar certificada por el documento de mismo nombre. Registro. Registro de derechos o fenómenos con el fin de registrar y darle el estatus de actos oficialmente reconocidos. Registro de nacimiento o matrimonio. Incluso en el libro de contabilidad. Las fuentes de derecho administrativo son todas aquellas formas en las que se encuentran las normas que rigen la administración pública, con la excepción de las fuentes de derecho constitucional y penal y procesal penal. Las fuentes son los actos normativos de derecho, por ejemplo, el Código de la Federación Rusa sobre derechos administrativos. Los sujetos de derecho administrativo se dividen en dos grupos, administrativos y administrados. Las entidades administradas son aquellas entidades que son nombradas, por ejemplo, una persona física, un empresario individual, medios de comunicación, entidades comerciales y sin fines de lucro, etc. En esta lista, dentro del derecho administrativo, se estudia el servicio público y municipal. Responsabilidad administrativa. La administración legal se lleva a cabo de tres maneras: inducción, estímulo y coerción. La responsabilidad administrativa es un tipo de responsabilidad social por obstruir la administración pública. La responsabilidad administrativa se produce cuando una persona comete un delito administrativo que, como cualquier delito, tiene composición, objeto, sujeto, parte objetiva, parte subjetiva del delito administrativo. Las composiciones de cada infracción administrativa están consagradas en los actos normativos y legales, por ejemplo, el Código Administrativo de la Federación de Rusia o los códigos administrativos de los sujetos de la Federación de Rusia. Las sanciones administrativas son una medida de una responsabilidad por delitos administrativos. El Código Penal de la Federación de Rusia establece los siguientes tipos de sanciones administrativas: prevención, multa administrativa, confiscación del instrumento o el objeto de un delito administrativo, privación de un derecho especial, etc. Un proceso administrativo es un conjunto de normas procesales que rigen la responsabilidad administrativa de una persona. El proceso administrativo incluye la determinación del sujeto de responsabilidad y la determinación de las personas que tienen la autoridad para incurrir en responsabilidad administrativa, las reglas para la imposición de sanciones administrativas. Por separado, se regula el propio procedimiento para llevar a la persona a la responsabilidad administrativa. Áreas de gestión administrativa. El Estado administra la sociedad y en esta sociedad hay ciertas esferas sociales: familiar, económica, educativa, etc. En cada una de estas esferas se administra mediante métodos administrativos de gestión. Por ejemplo, la gestión de la educación que se lleva a cabo mediante concesión de licencias para actividades educativas, controles, realización de controles sobre la conformidad del proceso educativo con las normas educativas.